principio la Tierra no era así. Nada ha permanecido siempre igual. Nuestro planeta vive en continua transformación. Como resultado de uno de esos cambios, nacieron un día, sobre el mar Atlántico, las Islas Canarias. La corteza terrestre de estas hijas de los volcanes ha adoptado formas que resultan extrañas y exóticas para los ciudadanos que vienen de un continente. Sin embargo, los canarios y canarias se han adaptado con naturalidad a vivir entre volcanes. En Tenerife, un grupo de investigadores, miembros de la Universidad de La Laguna y del Museo Nacional de Ciencias Naturales, estudia cómo se han formado y modelado los conjuntos volcánicos. Estos volcanólogos dedican buena parte de su trabajo al análisis morfológico de las cañadas del Teide. Han estudiado su historia, sus erupciones, las fases de formación de los distintos edificios volcánicos. En volcanología se considera como volcanes históricos, erupciones históricas, aquellas de las cuales tenemos algún tipo de referencia gráfica, escrita o audiovisual sobre el desarrollo de sus características. En Canarias se han producido alrededor de unas 13 erupciones que tienen estos caracteres, distribuidos en varias islas. En concreto, en la isla de Tenerife hay 4 erupciones históricas. Tres de ellas se desarrollan a lo largo del siglo XVIII y otra a comienzos del siglo XX. La primera es una erupción triple que genera 3 edificios volcánicos distintos, que sería la erupción de Siete Fuentes, Fan y Arafo, que se desarrolla en los años de 1704-1705. La segunda es la más conocida de todas por el impacto que supuso, corresponde a la erupción de Garachico, la erupción de 1706. La última corresponde a la erupción de 1909, es una erupción muy pequeñita, y es la erupción del volcán del Chinchero, que se produce también muy cercano al volcán de Garachico. Este grupo de investigadores conoce con detalle el mapa de erupciones, el censo de volcanes y los datos de sus magnitudes. De esta observación han podido extraer el modelo tipo de volcán monogénico, es decir, el volcán nacido de una única erupción. En la isla de Tenerife existen unas 297 volcanes monogénicos, que son volcanes muy pequeñitos, que se generan durante una única erupción y que suelen ser muy homogéneos, tanto en el quimismo de sus materiales como en la morfología que genera. Como el registro de las erupciones históricas en la isla de Tenerife es mínimo, fue necesario recurrir al estudio de todo el volcanismo reciente de la isla de Tenerife, con el objetivo de obtener el modelo del volcán tipo de la isla. Para ello fue necesario aplicar técnicas cuantitativas que nos permitiesen medir las características más importantes de cada uno de los edificios volcánicos, como la altura, el volumen o la superficie, obteniendo así una clasificación del tamaño de los volcanes de la isla, que pueden ser considerados como de tamaño medio pequeño, es decir, en general son volcanes poco importantes. Y el modelo del volcán tipo obtenido también correspondería a un edificio de tamaño medio pequeño, muy efusivo, del estilo del volcán histórico de 1706 de Garachico. Las Islas Canarias no han existido siempre. Salieron del fondo del mar. La actividad volcánica se ha producido dentro y fuera del agua. En realidad, las islas son una pequeña parte del conjunto. Lo que vemos, lo que sobresale del agua, representa tan solo el 10%. La mayor parte de las estructuras volcánicas del archipiélago están sumergidas. Estudiar lo que ocurre, o lo que ocurrió ahí, bajo el agua, es más difícil que estudiar lo que queda a la vista. Aún disponemos de poca información. Pero la tecnología submarina ha permitido grandes progresos en los últimos 10 años. Todavía estamos muy lejos, obviamente, de tener el mismo conocimiento, el mismo grado de conocimiento que tenemos de los
los ambientes subaéreos por la dificultad que tenemos de acceso. Dificultad que, bueno, se va paliando poco a poco, pues bien sea mediante ingenios submarinos que pueden bajar controlados a control remoto o controlados directamente por el hombre que se sumerge hasta estas profundidades. Pero por el momento en nuestro país no tenemos este tipo de técnica. Y esperemos que en el futuro pues podamos disponer de esta posibilidad de recuperación de muestras, de aproximación prácticamente inmediata a las estructuras submarinas de las que, bueno, pues se tienen ya conocimiento en otras áreas del mundo. Es un tema muy interesante y ya digo que probablemente el futuro nos va a deparar sorpresas en cuanto que hay cosas que están tapadas ahí por la capa de agua y que todavía no hemos podido ver. En la isla de Lanzarote, la Casa de los Volcanes lleva ya convocadas en 2005 18 ediciones de su curso internacional de volcanología y geofísica volcánica. El curso se celebra cada año y tiene un valor de 6 créditos académicos. En la Casa de los Volcanes, el visitante encuentra simuladores. Este, por ejemplo, enseña fumarolas. Y este otro ilustra el modo en que las burbujas de gas producen temblores. En la Casa de los Volcanes se enseña a comprender el comportamiento de la Tierra. Gráficos, datos, montajes audiovisuales, maquetas con animación muestran al público lo que los investigadores han descubierto. Lo que tenemos aquí es una maqueta de las Islas Canarias, las siete Islas Canarias aflorantes, es lo que hay que decir correctamente, porque existe una serie de volcanes debajo del agua que todavía no han aflorado. Si encendemos esta lucecita roja, todo lo que estamos viendo ahora en la pantalla, en la maqueta, son los volcanes que están debajo del agua, los volcanes que están submarinos. Todos estos volcanes están tranquilos, no apagados, están inactivos, porque no están emitiendo lava, pero están dormiditos. Tienen su propia actividad, su sismicidad, sus emisiones de gases. Es decir, existe un buque, como tenemos en aquel panel, el oceanográfico, el Hespérides, que se dedica a estudiar todo esto, todo lo que tenemos debajo del agua. Hay un volcán entre Tenerife y Gran Canaria, que es el volcán de en medio. De los siete puntitos rojos que estamos viendo en la maqueta, el que está más alto de todos, este volcán se cree que tiene actividad. Puede ser que esté emitiendo lava, pero no hay imágenes, son 3.500 metros de profundidad lo que existen entre estas dos islas, con lo cual no se puede asegurar al 100%. Las islas están exageradas verticalmente, es decir, son más planitas, no tienen esa elevación como la estamos viendo. Las islas más planas son Lanzarote y Fuerteventura, siendo Fuerteventura la más vieja, que tiene 23 millones de años. Y las islas más elevadas, bueno, pues ya sabemos que Tenerife, el Teide, es el punto más alto de España, y La Palma, el Roque de los Muchachos, también es un punto muy elevado. Las imágenes que estamos viendo ahora... Sí, los territorios volcánicos activos necesitan vigilancia. Hay que escuchar a los volcanes, leer sus señales, observación continua. Canarias recibe equipos de investigación de todo el mundo porque es un territorio privilegiado para la observación. El grupo de investigación con el que he estado colaborando en los últimos 30 años, fundamentalmente integrado por españoles, ingleses, americanos y franceses, pues nos hemos dedicado de forma ininterrumpida al estudio del volcanismo de las Islas Canarias. Ya al principio de los 70, invertimos un poco el proceso que se había venido desarrollando de estudios de las Islas Canarias, empezando por las más antiguas, fundamentalmente Fuerteventura y Lanzarote, empezando por las islas más recientes, concretamente en estas que estamos hoy, en la Isla del Hierro, que es la más de más joven construcción de todo el archipiélago canario. Por decirlo de forma telegráfica, la investigación fundamentalmente es relacionada con la datación de las distintas formaciones volcánicas de las islas,
llevó como conclusión a un modelo de génesis y evolución del archipiélago canario que se basa fundamentalmente en un punto fijo de generación de magma cuya raíz está a más de 1.500 kilómetros en la vertical exactamente de la isla del Hierro donde estamos ahora y que ha dado lugar a un modelo de isla en una placa en continuo movimiento. De tal manera que las siete Islas Canarias son en realidad una sola isla que se ha repetido siete veces y que por ser cada una tanto más antigua cuanto más se alejan del punto caliente, pues refleja distintos estados de evolución, distintos estados de erosión, distintos materiales, en síntesis, distintos paisajes, distintas formas climáticas y en resumen, distintos riesgos eruptivos en función de la posibilidad de erupciones en el futuro. La Casa de los Volcanes funciona como centro turístico y también como centro académico, pero además realiza y acoge tareas de investigación y de vigilancia volcánica. Este centro tiene instalados 150 sensores en distintos lugares de la isla. Los sensores son aparatos que recogen información sobre mareas, temperaturas, emisiones de gases u otros indicios. Estas informaciones se envían a diversos países del mundo, donde los científicos van analizando y haciendo el seguimiento. Esta es la sísmica. Esto es un sismógrafo de tres componentes. Era una señal ahí. Y este le dimos nosotros un 2,9 era. Tanto de un mareógrafo como de un termómetro de agua que están instalados en el lago grande de Janeiro. Vemos la relación de la marea oceánica, que se puede grabar perfectamente en el lago grande también, pero también el efecto de mareas en el lago y la temperatura. Estos son 4 días de registro. Son nuevos sistemas que se están probando en estos momentos. Bueno, ya se han probado en otros sitios y han funcionado perfectamente y ahora pues ya los estamos instalando en Jameo también, un poco de prueba. Estamos en un laboratorio que aquí la mayoría de sensores son son prototipos muchas veces que se prueban en este laboratorio. Que hay luego otros también ya avanzados, pero muchos son prototipos. Los técnicos de la Casa de los Volcanes realizan las tareas de mantenimiento de todos esos aparatos. Una mañana, nuestra cámara les acompaña para conocer de cerca su tarea. Orlando y Jaime Arranz acuden a la Casa de los Camelleros en pleno Parque Nacional de Timanfaya. Estamos en un parque nacional, espacio natural de máxima protección. Por eso todas las instalaciones para la investigación se han colocado de modo discreto, camuflado, para evitar cualquier alteración del paisaje. La Casa de los Camelleros está hundida bajo tierra, o más bien, bajo lava. El sismógrafo en Timanfaya genera muchos datos cada día, pero no todos son relevantes. Se registra una media de 1.000 sismos al año, a veces 6 o 7 al día. La zona tiene mucha actividad, pero una cosa es la actividad y otra el peligro. Estamos ahora, en estos momentos, en el módulo Casa de los Camelleros, que está dentro del Parque Nacional de Timanfaya, módulo que pertenece al Laboratorio Geodinámico de Lanzarote. Aquí, pues bueno, tenemos los tres módulos, que sería Cueva de los Verdes, Jameos del Agua, Casa de los Volcanes, y este de Casa de los Camelleros. Pues aquí podemos ver una serie de sensores donde estamos midiendo deformaciones del terreno, sismicidad y alta temperatura mayormente. Normalmente aquí puedes tener, nosotros tenemos una media de unos 1.000 microsismos al año, que no es dentro de la normalidad de lo que pasa dentro del Parque Nacional de Timanfaya. Aquí hay una anomalía térmica. Y pues bueno, aprovechando esa anomalía, pues medimos las altas temperaturas, porque a 30 centímetros de profundidad podemos medir hasta 50, 60 grados de temperatura y luego en los sondeos pues tenemos hasta 240 grados de temperatura. Y lo que nos interesa mayormente son las variaciones de temperatura. Hay datos que requieren alarma, pero muchos otros no. A veces el sismógrafo recoge simplemente la gráfica de una guagua, un autobús de turistas, visitantes, que circula por el parque, por las cercanías
de donde está instalado el sensor. Esta es la señal diaria del tren componente. Todo esto son guaguas. Esos son guaguas. Es que el problema que tenemos aquí, que donde quieras que pongas un sensor vas a registrar. Normalmente, si no hay nada, si todo está normal, puedes mandar un fichero diario, fichero cada hora. Normalmente en la sísmica se estaba mandando un fichero cada hora. Pero si tú ves que hay algo, lo puedes tener en tiempo real también. Entonces tú estás en Madrid y puedes mirar los datos en tiempo real. Pues ya te puedes meter ahora con esto, pues lo podemos hacer. Tenemos un problema aquí también, que la alimentación es del generador de... Bueno, pequeño problema, pero tampoco... Todo está alimentado por batería. Pues los aparatos aquí no dejan de funcionar. Pero es por un generador que está en el islote Hilario, que lo apagan de noche. Entonces, bueno, nosotros tampoco. Ya, en caso de cualquier problema, pues se soluciona en 2 minutos, ¿sabes? No hay ningún problema en ese sentido. Porque tenemos batería, todos los sensores están alimentados a 12 voltios. Los datos aquí se mandan a la Casa de los Volcanes, En principio se tiene que mandar al Instituto de Astronomía y Geodesia, que es el director del laboratorio. Y luego también a la Casa de los Volcanes, al Departamento de Volcanología del Museo Nacional de Ciencias Naturales y al Parque de Timanfaya. La vigilancia de los volcanes es continua y todos los datos se graban. Hay que cuidar y pasar a revisar los aparatos sensores con regularidad, asegurarse de que todos se mantienen funcionando correctamente siempre. En el parque de Timanfaya, además, hay que tener especiales cuidados. Los equipos no pueden estar a la vista, porque alterarían el paisaje. Pero tampoco se pueden enterrar porque la tierra tiene demasiado calor. Timanfaya significa montaña del fuego. En un momento, el termómetro puede subir a más de 120 grados. Hay que colocar los aparatos en las zonas del suelo que estén menos calientes, para evitar que se quemen. Por eso a veces encontramos los cables extendidos haciendo zigzag o dando vueltas. Parece un sinsentido, pero no es así. La línea más corta entre dos puntos es la línea recta. Pero en Timanfaya esa línea más corta puede que no sea la más segura. En Timanfaya hay que emplear más cable y seguramente habrá que reponerlo pronto. Se dañará por el calor. En la montaña del fuego la vida de un cable es muy corta. Así son las condiciones de la investigación aquí. Estudiar los volcanes es necesario para prevenir. Cuanto más sepamos, mejor podremos estar preparados en caso de alarma o necesidad. El problema que hoy tiene planteado Volcanología es poder decir en qué momento empieza una erupción y cómo va a ser esa erupción.
Esto se puede conseguir analizando cómo varía la energía asociada a la actividad sísmica, a la emisión de gases y a la deformación. Y en base a eso ya se han conseguido en muchos casos, puedes decir incluso la hora a la cual va a empezar una erupción con mucha, mucha anticipación, días, incluso semanas o meses. Eso tiene una gran importancia, ya que se ha conseguido hacer evacuaciones incluso de varios miles de personas antes de que el volcán entrara en erupción, y no mucho antes, sino que la evacuación se hace en el tiempo justo para que la gente pueda ponerse a salvo y antes de que ocurra la erupción. Se denominan territorios volcánicos activos en todas aquellas regiones de génesis volcánica en las que existe volcanismo tanto producido en época histórica como producido en los últimos 10.000 años, es decir, donde existe un volcanismo reciente más o menos importante. Algunos autores, según las áreas del globo, establecen también como áreas volcánicas activas aquellas en las que el volcanismo se prolonga durante los últimos 30.000 años. La diferencia con territorio volcánico en actividad es que se trata de áreas que están en erupción hoy en día, donde cada cierto tiempo, cada un año, dos años, o en actividad permanente se están produciendo erupciones. En el caso de las Islas Canarias, por tanto, se trata de un territorio volcánico activo, aunque no en actividad. Activo porque ha tenido erupciones en épocas históricas y porque tiene además un periodo reciente que afecta a la práctica totalidad de las islas. La prevención es fundamental, pero a veces el estudio de los volcanes o de los materiales volcánicos se puede combinar con otros usos. Por ejemplo, analizando las piedras, su dureza, su resistencia, se pueden conseguir datos muy útiles para la construcción de edificios y obras públicas. Ese es el caso de la geotecnia sobre rocas volcánicas. Geotecnia es la aplicación práctica de los estudios geológicos a las obras públicas y a la construcción en general. Uno de los objetivos de estos proyectos de investigación es la elaboración de un catálogo de rocas volcánicas en las Islas Canarias. El interés que tiene es un interés muy especial, dado que es uno de los archipiélagos canarias donde existe una variedad litológica extraordinaria, incluso muy superior a la de otros archipiélagos o islas oceánicas. Uno de los ensayos de geotecnia procura averiguar el valor de resistencia de las rocas volcánicas, es decir, conocer a qué nivel de tensión se produce la rotura. Estos investigadores realizan el trabajo en el Laboratorio de Calidad de la Construcción de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias. Todos los datos de caracterización geotécnica de las rocas volcánicas estudiadas se van a incorporar a un sistema de información geográfica de acceso libre, en el cual se podrán consultar todas las propiedades estudiadas en este proyecto.
La aplicación que tiene todo esto es extraordinaria. En primer lugar, una aplicación directa en los estudios geotécnicos para la edificación y las obras públicas. Por otra parte, también tiene aplicación pues, en la planificación territorial y también, sobre todo, en los riesgos geológicos. La aplicación de los datos que se están sacando en este trabajo para posibles o evitar o mitigar posibles riesgos geológicos. Estamos hablando pues de deslizamientos, de riesgos de deslizamientos, riesgos de desprendimientos, incluso pues de inundaciones. Hemos visto cómo se analiza la formación de los volcanes, cómo se vigila su comportamiento, cómo se estudian sus materiales. Vivir entre volcanes requiere además algo muy importante: educar a la población. Educarla y tenerla bien informada es lo que busca el foro ciudadano todogeología.com. El foro todogeología.com Tenerife, que surgió a raíz de los primeros movimientos sísmicos que se registraron en nuestra isla, y está compuesto pues, por ciudadanos de a pie. Hay desde científicos, amas de casa, estudiantes, trabajadores del sistema de la hostelería. Y lo curioso es lo variado que es, ¿no? Y entre todos, cada uno va aportando pues, sus conocimientos para realizar trabajos voluntarios siempre para el foro y para tener sobre todo una visión amplia de lo que está surgiendo desde el punto de vista volcánico, ¿no? Es interesante la respuesta que ha tenido de parte de la sociedad, que se ha convertido en un lugar de información y de referencia de la situación volcánica, ¿no? Y que básicamente ha cubierto ese vacío de las autoridades a la hora de informar de una forma sencilla y cercana a la población en lo que se refiere a la actividad volcánica de Tenerife. Es lo que ha tratado Protección Civil con la edición de un cuaderno didáctico sobre la materia, que nos lo explica su autora, la especialista en educación para el riesgo volcánico, Ángeles Linares. La parte que destacaría de esta guía didáctica es especialmente aquella que se refiere a las medidas de autoprotección que el alumno sigue, especialmente en todo aquello que se refiere a lo que la población tiene que saber y hacer en el caso de una crisis volcánica. El semáforo, que se ha hablado tanto de él, en esta guía se especifica y se explica un semáforo de verde, ámbar y rojo, porque se asocia con el semáforo que todo el mundo conoce y entiende, el que vemos en los pasos de cebra para el tráfico. Todo el mundo tiene las ideas muy claras en cuanto a él. En el verde no pasa nada, es vía libre. En el ámbar tienes que mirar y tienes que estar atento. Y en el rojo no puedes estar allí. Un día, las islas surgieron del agua. Son hijas del mar. Su historia aún no ha terminado. Se está escribiendo. La investigación sobre volcanes sigue abierta.